19 de marzo es tu día, el día de San José, día del padre y patrón de carpinteros y artesanos, y cómo no, patrón de la fiesta que hoy representamos, las fallas. José, tu ejemplo es la obediencia y el amor a Dios, confianza en su palabra y obediencia en las más difíciles circunstancias. Tu imagen protectora como padre es esencial en estos tiempos donde para todas y todos ha sido, y es, tan complicado estar cerca de las personas a las que queremos. Como fallera mayor infantil, quisiera pedir no solo los niños y niñas falleras, sino por todos los niños y niñas de Enguera, para que nunca les falte la figura protectora, resiliente, segura y afable que tú representas. Enséñanos, José, a llevar con paciencia y virtud todas las dificultades que se nos presentarán a lo largo de la vida y a seguir tu ejemplo de confianza en la palabra de Dios Padre. Con nuestra presencia hoy en la Eucaristía que se celebra en tu honor, queremos transmitir a todo el mundo que todo volverá a la normalidad y que pese a las restricciones los niños del Trampot, hemos querido acercarnos a ti y a tu mensaje. Padre José, al finalizar la Eucaristía, en nombre de los falleros y falleras del Trampot, quisiera, como fallera mayor, alzar mi voz y darte las gracias. Venimos hoy aquí con menos afluencia que otros años y cumpliendo con las medidas necesarias para que nuestra salud no corra peligro. Aunque no se aprecie nuestra habitual alegría, todos los falleros y falleras llevamos dentro de nuestro corazón un día tan importante como el de hoy. Hoy venimos a ti, Padre, cargados de deseos y peticiones, y por eso te damos las gracias, por enseñarnos a cultivar la humildad, a recordar que somos portadores de vida, ilusión y paz, y a ser capaces de abrir caminos de solidaridad y encuentro entre hombres y mujeres de nuestro tiempo. San José, eres el mejor ejemplo de resiliencia y fe, pues no debemos de perder la esperanza de volver a vivir en plenitud todas las festividades que este colectivo, al que represento, celebramos en tu honor. San José, danos protección en momentos de dolor, que cuando el desánimo quiera robarnos la alegría, sintamos que tu amor de Padre nos acompaña siempre. Haz que sepamos imitarte en decirle sí a Dios y elijamos en todo momento lo que es bueno y provechoso. Gracias, Padre, por tu protección. Cuida de los que han partido al reino de Dios, en especial hoy de nuestros falleros y falleras, que nos protejan junto a ti y nos sigan bendiciendo.
Thank you.
No, espesa no era porque la escuela no siempre tiene un vato de gente. ¿Qué le va a pagar más de la escuela? Marta, ven aquí. Marta, ven aquí conmigo. Ya te llamo, ¿verdad? Venga. Thank you.
confiar en la pirotecnia. Soy yo.